Tras haber permanecido 11 días secuestrado, Iván Díaz Garrido, el empresario trujillano de 57 años, fue liberado por sus captores la madrugada del viernes con signos de haber sido torturado. Este señor, él ha recibido torturas, lo cual presenta que le han cercenado dos dedos de la mano derecha, la mitad, la primera falange de cada dedo y la primera falange de la mano izquierda. Tiene también quemaduras en el rostro, ¿no? El señor se encontraba enmarrocado, con cintilante en las piernas y una toalla tipo como una venda en la cabeza. La víctima, por quien pedían $200,000, fue sometido a terribles actos de agresión física y psicológica que lo han dejado en shock. Su salud física está bastante deteriorada debido a la diabetes que padece. Según la policía, los delincuentes no habrían tenido más opción que liberarlo después de percatarse que los agentes les venían siguiendo los pasos. Lo han torturado, lo han presionado, pero lo que sí les puedo decir, y la familia me ha confirmado que no han dado ningún tipo de rescate. ¿Pero sí le pedían dinero? Sí le han pedido dinero. Al comienzo le pedían $500,000, después se bajaron a $250,000 y últimamente eran $100,000, ¿no? Se ha hecho un trabajo profesional, ¿no? A profundidad. Consecuentemente, le he ido siguiendo los pasos, ellos se han sentido presionados y han estado moviéndose a otros lugares. Uh-huh. Y la policía ha seguido teniendo información de los informantes y como ya se han visto presionados y no tenían otra alternativa, es por eso que al señor lo han tenido que soltar y lo han liberado. Familiares y amigos enterados de la noticia llegaron de inmediato a su vivienda, primero y luego a la clínica, donde se encuentra internado. Realmente es una alegría inmensa. Ahora están curándolo, nada más, eso es todo, ¿no? Y luego vendrá ahí el proceso de policial también y luego ya será la familia. ¿La familia pagó rescate? No sabemos. Por el modo de tortura de la víctima, se trataría de la banda criminal conocida como Los Pulpos, que tienen por costumbre marcar a sus víctimas cercenando partes de su cuerpo. Lo que sí también te puedo decir que hay indicios razonables de que se puede vincular a esta organización criminal Los Pulpos. Pues esto se trata de una banda organizada, es una banda que se dedica al secuestro y lógicamente para cometer este delito que es complejo se requiere de la participación de muchos delincuentes, que cada uno de ellos cumple una función especial, cada uno tiene un rol diferente ahí, desde la etapa de la selección de las víctimas, donde ellos captan a esta persona como un blanco objetivo para un secuestro y así como pues le realizan el reglaje, el seguimiento para saber sus actividades y buscan la fecha, hora, momento, lugar preciso para el secuestro. La policía continúa tras los pasos de esta organización criminal, peligrosa y sumamente violenta. Bien, y tenemos información en vivo y es que